Cadena Internacional presenta. Ya estamos aquí en buena vibra, música y humor, mucha diversión, entrevistas con mucho sabor. Buena vibra está en cadena, buena vibra es en cadena internacional, televisión. Buena vibra, esto ya empezó con buena vibra. Buena vibra. Buen día, buena tarde, buena vibra. Ya estamos aquí en nuestra casa, Cadena Internacional Televisión, nuestro programa Buena Vibra. Antes que nada quiero saludar a todos nuestros amigos de Multicanal que nos ven, pues allí en de las fronteras, hasta todo Centro y Sudamérica, toda la República Mexicana y demás hierbas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta de estar en un programa más con buena vibra. Taira, ¿cómo estás? Querido Nando, bueno, tan feliz de la vida de estar con todos ustedes, con el público bello que siempre nos acompañan. Y bueno, un día más. Así es. Así que hay que empezarlo. Exactamente. ¿Cómo estás, mi Cari? Muy contenta de estar con ustedes y también contenta con todos los invitados que están el día de hoy. Sí, Alexa, qué bueno que regresaste. Ay, pues contenta, emocionada de estar aquí nuevamente con ustedes. Tenemos un buen programa y un buen de invitados que vamos en este momento a comentarles cómo está la onda. Así es, porque ahorita no nos acompaña, pero va a estar con nosotros Bella Osorio, guapísima conductora que nos acompaña desde Tabasco. Ah, mira, muy bien. También va a estar Bárbara Martínez con nosotros. Bárbara Martínez Arriete, quien nos tiene una información muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. Mi Cari, tú estás de este lado. Bailamos. Así es, y también nos acompaña el licenciado Daniel Luna, quien es empresario y quien forma parte del grupo selecto de los 100 hombres y mujeres más destacados en México. Así es, ahora sí, Taira. Y el día de hoy, Nando, nos acompaña el actor Julio Sandoval, que nos va a platicar sobre sus proyectos que tiene ahorita en puerta y su trayectoria en el medio. Muy bien. También nos va a acompañar Jorge Mercadillo, quien es conductor y además locutor de radio, y nos va a platicar todos sus proyectos porque están muy, muy padres. ¡Qué padre, Ale! Oigan, y también la guapísima Adore, con su sección de conciencia y bienestar, va a estar platicándonos. Así es, Oriel Ferreiro con su sección, que ya regresa aquí a Buena Vibra. Vamos a ver qué sorpresas nos trae, ¿verdad? ¿Quién más? Bueno, yo les quiero decir también que el doctor José Miguel Velázquez Cervantes es especialista en planeación estratégica y coaching, y nos va a hablar aquí un poquito, nos va a ahondar de este tema. También nos visita, Nando, Tania Edith López, uh-huh, que es actriz, también locutora y, bueno, actualmente pintora. Y en la entrevista nos va a platicar sobre todo esto que te menciono, Nando. Muy padre, qué buena onda. Y también tenemos el honor de acompañar también a Luis de la Riva Salgado, psicólogo instructor de Protección Civil de Bomberos. Y también tenemos otro invitado más, Sergio Esperante, quien es numerólogo y nos va a platicar todas las dudas que tengamos acerca de numerología. Pues como ven, tenemos un programa lleno de entrevistas interesantísimas, lleno de buenos temas. Sí, muy buenos temas que vamos a tener. ¿Y qué les parece si comenzamos, chicos? Sí, comenzamos. ¿Les parece muy bien? Sí, comenzamos. Pues no se muevan porque estamos en Buena Vibra. Sergio Esperante viene a hablarnos de numerología. Me encanta la numerología. A mí también. Sergio, bienvenido. Gracias, Nando. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz de estar aquí con ustedes para hablar un poquito de lo que es la numerología. Casualmente, todo está basado en números. Sí, o sea, así es. ¿Cuántos años tengo? A usted no les voy a preguntar, están muy jóvenes. Gracias. ¿Cuánto peso? Gracias. Bueno, yo sí las veo jovencitas, ¿eh? No, yo también, soy un chamaco.
¿Cuánto pesas? Sí. ¿Cuánto mides? Uh-huh. ¿Cuánto ganas? Esa suele ser una pregunta interesante, uh-huh, etcétera. Entonces todo está basado en números, inclusive para detectar alguna enfermedad de una forma, exacto, más profunda. La medicina acude a las mediciones numéricas, si no, no podrían saber realmente cómo está el asunto, ¿no? Así es. Puede haber un síntoma físico, pero si no van a los números del laboratorio, no pueden saber cómo actuar. Todo el universo está creado en números, ¿ok? Así, okay, es. Esto, ¿cómo? Y es un mito para nosotros en la vida cotidiana, los números, como que los vemos muy lejanos, y sin eso, pues no podemos hacer estamos nada. Estamos rodeados. Entonces, para entrar un poquito en materia, lo más interesante para empezar a conocer un poco de la numerología en los seres humanos es saber nuestra fecha de nacimiento, qué energía tiene. Es una herencia. Ah, sí, absoluto. Es un ADN cósmico. El día que naciste, de alguna manera, todo lo que hiciste en el primer aliento, en el aliento famoso, aliento divino, cuando saliste de la panza de tu mamá, eso se grabó. Y eso tiene mucha información que es muy certera. O sea, lo tenemos comprobadísimo, lo hemos graficado, hay estudios por todos lados. Sí. Pero finalmente, aquí lo interesante es, por ejemplo, ver qué áreas de oportunidad y qué desafíos tengo a partir de mi fecha de nacimiento. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente me pregunta, entre una carta astral y una carta de numerología, sí, de nacimiento. Ok, sí, bien. La carta astral, para hacer todos sus cálculos y hasta predicciones, por cierto, muy certeros, si la astróloga o el astrólogo es bueno, son muy certeros. Claro, sí, si sí, saben realmente, si es una ciencia. Tienen que usar la numerología. También. Sin la numerología, no pueden hacer la carta. No, la numerología no necesita de la astrología. ¿Ok? Ya. Yeah. La numerología es planetaria, es decir, por ejemplo, ¿tú qué día naciste? 30 de mayo. Ok. ¿De qué año? No. Los 30, el número 3, por ejemplo, corresponde a Júpiter. Tiene que ver con una persona que siempre está en abundancia, que tiene prosperidad, que es generosa y que, por otro lado, se conecta muy bien con la comida. La comida es un tema importante para la gente que nació en 30. Ah, mira. También puede tener que ver con un poco de estrés y algo de control y de mando. Siempre va a haber como energías positivas y negativas. Hay muchísimas más, ¿no? Pero así de entrada, pues por ahí va la cosa. No sé si es mágico. No sé si la numerología. Yo sé que es una cosa sensacional. Y a partir de eso, por ejemplo, tú puedes saber si tú naciste en 30. Y si una persona nació un día 30, si una persona nació, por ejemplo, un día 7, uh-huh, es una muy buena pareja para ti. O sea, las combinaciones. ¿Quién nació en el 7, chicas? Ahí está ya. Pásenle para acá al centro. Ok. ¿Qué pasa? Ok, por ejemplo, ¿tú qué día naciste? El 11 de febrero. El 11, bueno. El 11 es buen número. El 11, ¿no? Es un número que le dicen maestro por, sí, ahí, pero realmente está dirigido a todo lo que tiene que ver con la energía del 2, 1 más 1 da 2, sí. Vamos a simplificarlo para que no sea tan complicado. La gente que nace en 2 es como la luna. Emocionalmente son muy volubles, ¿ok? La luna es como, no tiene tanta estabilidad, pero está llena de energía maternal, de energía de conciliación, con todo mundo tiene que ver, con todo mundo es amigo, para acá y para allá. O sea, siempre es como una fuente de juntar o reunir a los demás, por un lado. Por otro lado, su aspecto de desafío puede ser un poco la parte emocional. Viven la vida muy intensamente y muy soñadores y muy idealistas. Entonces, a veces por ahí viene alguno que otro descalado, pero en realidad es una energía sumamente positiva y muy femenina. A ver, me interesa tantito antes de pasar a ella. Por ejemplo, dices que es 2. Sí. ¿Hay alguna, no sé si coincidencia o cómo llamarle, sí, en esto de numerología? Yo soy 11, ¿no? Sí. 02, febrero. Sí. Mi hijo, 22. Ajá. Mi hija... 1, el año es del 12, o sea, sí, como que ahorita que ya hablas del 2, bueno, está como mucho, incluso en mis hijos y repetidos. En mí, eso... Finalmente tú vas a buscar como correspondencias, pero no, realmente para no hacernos la difícil, reducimos todo a un dígito. Okay. Y esa es la energía que rige, a tu hijo lo rige el 4, que es 22, es 4, que también es un número maestro y poderosísimo, ¿eh? Okay. Ya no nos da tiempo a hablar de ese, pero sí. ¿Y tu hija es 1? Es el primero de noviembre. Buenísimo. Se suman los de nacimiento, también el mes y también incluso el año, ¿no? Eso es para la misión de vida. Ah, ok. Pero para aspectos personales, prácticos, ¿tú qué día naciste? Ya, bueno, 23 de marzo. Ok, el 5, comunicación. Todo lo que tiene comunicación, rápido, se lo cuentes. No para. Puede haber mucho estrés de repente, ¿eh? Sí. Puede haber mucho estrés, sí, y sistema nervioso apretador, o sea que hay que relajarse. Okay. Pero bueno, es infinita la numerología, finalmente. Claro. Oye, qué maravilla. ¿Qué otras cosas podemos encontrar con la numerología? Parejas, áreas de trabajo, áreas de oportunidad de trabajo, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, coincide. Por ejemplo, ahorita pues empezamos a encontrar ciertas coincidencias. Me imagino que lo que te dije de tu personalidad también te coincide, es como conciliadora, como que tienes que ver con todo el mundo, etcétera.
eres muy maternal en todas las áreas de tu trabajo, suele ser. Pero eso lo podemos aplicar a hacer un buen ambiente de trabajo aquí. No siempre la profesión tiene que ver con eso, pero la personalidad hace todo eso. Yo, por ejemplo, me dedico a hacer todo esto a escalas grandes y pequeñas, o sea, personal y empresas, y la carta de numerología de nacimiento es la forma más sutil de conocernos. ¿Por qué? Porque no vamos a infancia, no vamos a padres, no vamos... Eso también lo hago, pero no lo voy a ofrecer aquí. Uh-huh. Pero la numerología es tu vida de nacimiento, entonces te permite saber desde una herencia neutral quién eres, hacia dónde puedes ir y conocerte de una forma muy sutil. ¿Con quién relacionarte? ¿Con quién relacionarte? ¿Y dónde te encontramos? ¿Dónde podemos saber un poco más de esto? Porque lamentablemente el tiempo aquí es muy bien. Arroba Nitansen en Instagram. Esa es la red que más uso. Hay muchos seguidores en Facebook, pero la verdad es que prefiero que estén en Instagram. Arroba Nitansen en Instagram porque ahí contesto rapidísimo. ¿Cómo se escribe? Nitansen. Nitansen con Z. Que quise ser Zen, pero no me salió. Entonces me puse Nitansen. Nitansen, me quedé a medias. Es cierto, eso es cierto. Entonces, bueno, quien llame de buena vibra, le hacemos el 40% de descuento. Okay. El 40% de descuento en su carta de numerología. No pierdan la oportunidad, de verdad. Que regale una. Ya estaba, regalo una. Es más, ¿sabes qué? No. Regalo tres. Wow. Ok. Pero a ver. Dos, porque una es para mí. Okay. Una porque la otra es para. Puede ser por Zoom o presencial. El consultorio está en Polanco. Con mucho gusto. Ah, súper. Quiero que sepan que es un trabajo de una hora y media o dos, juntos. O sea, ya sea en Zoom. O sea, si nos tardamos. No creo que ahí te la aviento. No. Por eso quieres. Yo quiero. Ahí están las tres cartas regaladas. Ya ustedes saben quién hace uso. Ahorita feliz de la vida. Okay. Y luego, pues ya le dicen a la gente cómo les fue para que vean. Exacto. Que sí es de veras. Sí, okay. Se escriben a las redes sociales. Padrísimo. De verdad, vale la pena entrar a este mundo. Estamos en una época donde ya todo lo que no creíamos sí es real. Así hay que entrar. Así es. Okay. Muchas gracias. Fernando, encantado. Gracias. Muchas gracias. Oigan, no se muevan porque estamos empezando. Yo les quiero pedir que me digan dónde estamos. Ahí dice en los extremos el nombre del programa. Estamos en Buena Vibra. Gracias, regresamos. Listo. Muchas gracias. Fíjate que ya estamos de regreso, querida Luisa. Sí, ahora vamos a ver como que el otro lado de la moneda, ¿no? Que es muy importante. Y súper interesante aparte. Así es, claro. Oye, ¿cómo estás? ¿José Miguel, me dijiste? Así es, Nando. José Miguel Velázquez. Lo dije bien. Perfectamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Platícame. Pues mira, el tema que nosotros traemos tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en las empresas, en el mundo empresarial. Sí. Estamos viviendo en un ambiente que se determina como VUCA. ¿Qué es un ambiente VUCA? ¿Es volátil? ¿Un ambiente qué? VUCA. VUCA, ok. Volátil, sí. Incierto, complejo y ambiguo. Así es. Así eso está pasando. Así es como estamos viviendo. Sí, está muy cambiante, ¿no? Estamos bajo esta circunstancia. ¿Sí? Y entonces las organizaciones, ante este tipo de ambiente, tienen que buscar la manera precisamente de adecuarse y adaptarse. Hoy en día, una de las formas en que están tratando de que las empresas se puedan adecuar y adaptar a esta circunstancia es precisamente a través de preparar a sus empleados a través de lo que se llama la capacitación híbrida. Ah, ok. La capacitación híbrida. Es un poco de todo. La capacitación híbrida tiene que ver con la educación en línea y la capacitación presencial. De ahí salió el nombre de híbrido. Exacto. Okay. Vamos a poner algún dato. 200 millones de personas se tuvieron que ir a trabajar a su casa. Así es. Por lo menos estas 200 millones de personas que se tuvieron que ir a su casa tuvieron que recibir 25 horas de capacitación. Okay. Por lo menos para conocer de qué se trata el tema de trabajar en casa. Claro, porque es un cambio drástico. Así es. Sí. Otro dato importante. El conocimiento de la gente se volvió una extensión de la inteligencia artificial. Es cierto. Es decir, yo tengo una serie de habilidades y conocimientos y a través de todo lo que es la inteligencia artificial, yo pude explotar más mis conocimientos. Ok. Esto trajo consigo, fíjate, algo muy interesante. Comunidades de conocimiento. Porque antes platicábamos entre las personas que estábamos trabajando, pero cuando estás en una capacitación en línea, te encuentras personas de otras empresas, personas de otras ciudades,
e incluso personas de otras. Sí, países. Sí, claro. Entonces, creo que este ha sido como más conveniente. Claro, imagínate el aprendizaje que ahora se requiere. Este aprendizaje, evidentemente, potencializa a la gente. Se está volviendo mucho más asequible. Claro, todo. Ahora, vamos a hablar del negocio. 200 millones de personas, 25 horas mínimas de capacitación. Dime si no hay mercado para toda la gente. No, bueno. Que se quiera dedicar a esto. No, bueno. Eso por un lado. Las empresas no tienen nuevos socios comerciales. Antes las empresas trabajaban únicamente con las universidades a distancia, perdón. Sí. Había convenios, había programas de capacitación, maestrías, diplomas. Pero hoy hay un nuevo jugador. Aparte de las universidades y todo su conocimiento institucional para lo que es el entrenamiento, pues los dueños de las plataformas. Sí, así claro. Es. Claro, las mejores plataformas son las que tienen la posibilidad y la apertura de estar en este negocio. Oye, pues yo estoy en esto de la educación en línea y la verdad ha sido justo esto que mencionas súper interesante, porque ahora ya no solo estamos con la gente que conocíamos, ya estamos conviviendo con más personas que incluso no conocemos, y esto nos hace aprender mucho más, ¿no? Yo estoy contenta con este modelo híbrido. Claro. Ahora, sí, yo también, totalmente. ¿No? Hay varios retos aquí. Vamos a hablar de tres retos rápidamente. El primer reto es para el instructor. Sí. Quizá tú y yo todavía estuvimos en aquellas clases con los maestros, casi con el borrador y GIS y todo esto. Bueno, sí, no sé, eso ya, y casi que pórtate bien porque si no viene el castigo, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día, una de las cosas que tiene que tener el instructor, se tiene que volver un facilitador del aprendizaje, un asesor, un mentor. Tiene que crear, a partir de esta educación en línea, una verdadera experiencia de aprendizaje. Y esta verdadera experiencia de aprendizaje se logra cuando se conocen las necesidades de los participantes. Así es. Que es mucho la preocupación de los padres ahorita, ¿no? O sea, con respecto a si sus hijos están aprendiendo o si estamos realmente en las clases, ¿no? Sí, exacto. Claro. Al inicio como que muchas personas tenían la duda de si esto iba a funcionar, pero creo que sí está siendo una buena opción y estás, así como dices, abriendo muchas oportunidades, ¿no? Claro, pero bien decías, esto con los padres, con los hijos en las universidades, en las preparatorias, pero eso es más importante en las empresas. Sí, cómo no. O igualmente de importante, porque el nivel de conocimiento que se va a ampliar hace que el participante, es decir, la persona que está trabajando en la empresa, tenga una gestión propia de conocimiento. Es decir, antes nos marcaban el ritmo del aprendizaje, que tienes que aprender eso, ¿verdad? Y ahora no. Con esto, la persona va gestionando la velocidad con la que va aprendiendo. Oye, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos cuentes más sobre este tema? Muy bien. Bueno, yo les pediría que a través de mi Instagram, que es @solalter, y a través de también de la página de Facebook, y en LinkedIn también, estamos también como... En LinkedIn apareces como... Solalter. Solalter. Okay. Excelente. Sí. Oye, pues muchas gracias. No, al contrario. Espero no haber sido tan aburrido porque los números estuvieron excelentes. Todo es número en este momento. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita venimos, ¿verdad? Dígase dónde estamos. Vamos a regresar aquí a Buena Vibra. Pues ya estamos de regreso, Karen. Qué importante es conocer gente que está haciendo la diferencia, ¿verdad? Exacto, que dependiendo de las labores que uh-huh. aporten a la mejoría, ¿no?, del país, de las personas, de la comunidad, de donde estemos. Ya, preséntanos a tu invitada. Así es, el día de hoy nos acompaña Daniel Luna, quien es también un integrante de este grupo selecto de los 100 hombres y mujeres más destacados de México. Wow, Daniel, bienvenido. Wow. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenido a Buena Vibra. Bien. Gracias a todos por esta invitación. Un placer estar en su programa. Y pues bueno, festejando 21 años del grupo. Llevamos 21 años como Grupo Luna apoyando a México, a la comunidad.
y no solamente en la parte laboral. Nosotros nos dedicamos a generar empleos. Claro. Desde muy pequeño yo escuchaba que la gente se quejaba, no tengo empleo, perdí mi empleo, para tener más dinero o llegar a mis metas necesito un buen empleo. En la casa nos inculcaron, ten una buena carrera, una maestría, un doctorado, vas a tener un mejor empleo. Y nosotros pensamos en el grupo de primos que somos, ¿por qué no generar estos empleos? Claro. Qué bueno. ¿De qué manera generan estos empleos? Nosotros tenemos un grupo de empresas donde somos socios comerciales de la red de alimentos en México, empresas transnacionales, y acercamos este producto por medio de ventas, edecanes, promotoría, que hoy estamos muy limitados por la parte de la pandemia, sin embargo, volcamos todos nuestros esfuerzos no quitando empleos y estamos ayudando a generar pues trabajo en las comunidades más afectadas. Hablamos de la Sierra de Veracruz con el equipo de Perla Montiel, también en la rama de comunicólogos, y el coordinador José Trejo a nivel nacional. Estamos acercando alimentos, agua y todo el kit de COVID para estas personas en las áreas más afectadas. Ya. Eso es muy padre ahora, ¿no? Que lamentablemente pues está haciendo lo contrario, ¿no? Muchas empresas, pues, por temor y por diversas cosas, pues cierran, ¿no? Y están truncando ya este avance en cuanto a empleos. Y redujeron muchísimos empleos. Exacto, ¿no? Nosotros lo que detectamos es que podemos reducir más bien tiempos. Todos los coordinadores y regionales están en home office hoy en su casa y se están ahorrando a lo mejor gasolina, el tiempo, algunos hasta el llegar muy cookies a la oficina, pero esa parte nos está dando mucho más tiempo. En la parte vespertina están todos los coordinadores haciendo esa labor de acercar a las comunidades más afectadas toda esta parte de ayuda. Y es una labor que no tiene un adicional económico. Nosotros como grupo fomentamos esa ayuda, pero es una ayuda humanitaria. Que el día de mañana nos va a generar más empleos. Se han sumado empresas importantes. Yo te puedo decir que tengo 25 años en la rama de alimentos. Sin embargo, se han sumado empresas, laboratorios. Y en los últimos meses se sumó una empresa muy importante a nivel nacional que trabaja con aseguradoras, es Grupo Lurimex. Ellos son los hermanos Barrón, Raúl y Miguel, y a nivel nacional nos están ayudando con su grupo de flotillas de camionetas para llevar estos alimentos a esas comunidades. Mira, qué padre. Oye, pues hablábamos justo hace ratito de eso, de que se está optimizando tiempos y todo, gracias a lo que está pasando, ¿no es cierto? Claro. Hay que darle la vuelta de campana y ver el lado positivo. Pero lo padre es tener esa visión, ¿no? Abrirla. Exacto. Y decir, bueno, ya no lo puedo hacer de esta manera, pero ¿cómo lo ideo de manera que no quito empleos, continúen, pero ahora cómo lo hacemos para adaptarnos a esto que está pasando? Bueno, bueno, es que sí padre. Se puede adaptar, exacto, ¿no? Todo es un cambio y pues lo importante es adaptarnos, seguir adelante, cuidándonos y, claro, y claro, el mundo seguirá cambiando, ¿no? Pero todo es reactivo, llevémoslo a bien. ¿Qué representa para ti ser parte de este grupo selecto de 100 destacados en México? Es halagador, pero creo que lo hacemos todos. Somos hoy día solo 100 que ustedes nos hicieron favor de reconocer. Sin embargo, es compartir y seguir construyendo día con día pues estas buenas acciones. Se vuelve un compromiso, ¿no? Un compromiso. Exacto, porque tú estás a la cabeza, pero pues todo tu equipo es lo que también te apoya, ¿no? Te impulsa y te lleva a lograr. ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo? Pues mira, en Grupo Moon prácticamente son 700 colaboradores. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, se están sumando muchos socios comerciales. Les decía ahorita, la empresa Lurimex es una empresa nacional que va creciendo día con día y pues bueno, esta buena acción nos está llevando mucho más. ¿Cuáles son las redes para que se adhiera mucha más gente? En LinkedIn nos pueden encontrar como KDM, es la empresa generadora de todos estos apoyos. Y bueno, los nuevos socios son Lurimex, así lo encuentran también en Facebook. ¿Sí? Y pues bueno, ellos ahorita con la parte de refacciones, al reportarles que nos habían hecho esta cordial invitación, me dijeron que todos los que llamen para alguna refacción de cualquier índole, servicio a su auto, ahorita que no lo están ocupando tanto, llamen de buena vibra y les van a hacer un 10% de descuento. Oye, pues muchas gracias, buenísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por esta información. Un placer. Gracias. Y felicidades por eso. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Señoras y señores, regresamos. ¿Dónde estamos, Vicani? En Buena Vibra. Regresamos.
ya estamos de regreso aquí, Alexa, en Buena Vibra. ¿Qué tal te la pasas? Oye, súper bien, muchos invitados, muchos temas, me encanta. Estoy encantada. Me encanta. Fíjate que viene una conductora invitada muy bella, que además así se llama. Bella. Se llama Bella y aquí la tenemos, Bella, por favor. Adelante. Un aplauso. ¿Cómo estás, hola, corazón? Hola, bien. No te pregunto cómo estás porque eres muy bella y le haces honor a tu nombre, por gracias. Favor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias antes que nada por la invitación, por el espacio. Todo un placer ya casi terminar la semana en este espacio. Así es, así es. Qué padre que vienes. Nos da mucho gusto. Y aparte de que eres conductora, sabemos que estás pues inmersa en todos estos temas que están pasando hoy en día con relación a la mujer y la sororidad, que lo acabo de aprender de ti. Sororidad. Sororidad. Platícanos, ¿qué es eso? Es un tema muy importante hoy en día. Aparte que al terminar esta plática, vamos a caer justamente en relación a lo que es el nombre de Buena Vibra del programa. Entonces, está bien interesante porque viene de la mano la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Bueno, se trata del apoyo, sobre todo de la alianza, de nosotras entre mujeres, aliarnos, respetarnos para un fin común. ¿Cuál es este fin común? Este fin común es la eliminación social de toda opresión. Chicas, no me van a dejar mentir, todas en algún momento como mujeres hemos vivido bajo esta opresión. Por el solo hecho de ser mujeres. Así es. Juzgarnos o incluso no creer en la capacidad o cuando te empiezan a hacer esas preguntas, pero tú, ¿cómo? Claro. ¿Y por qué este lugar? ¿Por qué estás en tal área laboral? Entonces, todo esto recae para la sororidad. Hay muchos aspectos, como bien menciono, que son obstáculos para que nosotras no podamos lograr ese empoderamiento. Y muchas veces es triste que los mismos obstáculos los ponemos entre mujeres, porque nosotras, si bien buscamos a través de esto una igualdad, una equidad de género entre hombre y mujer, para que esta equidad de género se dé, primero debemos de ser iguales, debemos buscar esta equidad entre nosotras mujeres. Sí, porque primero. Luego aguas, entre ustedes aguas. Sí, porque ¿cómo podemos llegar a exigirle a un hombre que nos trate con igualdad si nosotras no los practicamos? Lo hacemos, claro, totalmente. Y muchas veces esto viene desde bien pequeñas, desde varios factores. Otro factor que nos impide lograr esto es justamente los estereotipos que vemos día con día en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Desde chiquita estás viendo la novela donde una mujer es la archienemiga de la otra y hacen todo por destruirse. Y el problema de esto es que nosotros lo normalizamos. Lo vemos como algo normal, como algo de risa, cosa que no, porque ¿cómo podemos empezar viendo estos programas desde pequeños? Es una educación ya finalmente. Claro. Entonces ya vivimos también en constante rivalidad, es lo que aprendes mediante los programas, bueno, lo que tú estás comentando. Sí, muchas veces estos factores, pero igual cómo impulsarlo, que ya vimos los factores, los obstáculos, ¿no? De cómo nos impide, pero cómo podemos llegar a esa sororidad, cómo entre nosotras nos podemos apoyar. Primero, antes que nada, entender, porque muchas veces esto causa mucha controversia hasta en redes. Sí. Porque hoy en día las redes es una herramienta, sí, muy útil, pero muchas veces es un arma de doble filo. Entonces, y más en estos momentos, por la situación que vivimos, las personas se encuentran en casa muy tensas. Muy. Entonces, estamos a la perspectiva de atacar con lo más mínimo, con cualquier publicación. Entonces, ¿qué pasa a través de las redes sociales? Aprender que la mujer tiene decisión en su propio cuerpo. Ok, muchas veces igual escuchamos de que, no le gusta usar vestido, o el que te guste o no te guste el color rosa no te hace ni más mujer ni menos mujer. Entonces, entre nosotras, no, es que mi amiga no usa vestidos. O la foto con el vestido chiquito, ¿no? Que también causa mucha controversia. Claro, una es libre de decir, ok, no me gusta el color rosa, y si te gusta el color rosa, está bien. No por qué atacarnos en esta parte. Igual la parte muy importante, otra para poder impulsar, el aceptar de que las personas son libres de elegir pues sus gustos. Si tú estás de acuerdo con tu gusto, no pasa nada. Pero claro, si tu amiga, tu conocida tiene otra preferencia, ¿cuál es el problema? Sí, porque si estás muy marginadas. Hay una libertad y mientras no
ataques a ninguna persona, no, no afectes a terceros, tú tienes una libertad y tienes absoluta que hacer, ¿no? Tienes que hacer, o sea, uso de decidimos ella, ¿no? Que claro, totalmente, porque muchas veces, a ver, no me van a dejar mentir, chicas, entre los hombres yo veo que se apoyan, oye, pero es una sí cosa, si te hablan mis novias, yo estuve, fuimos a cenar y nunca se van a delatar, no, ¿eh? Entre no, ellos, no. Pero ¿qué tal entre nosotras? Oye, sí, amiga, acabo de ver a fulanita de tal, se subió al carro, sí, va saliendo. Entonces, eso sí, ¿por qué pasa esto? Es donde sí nosotras debemos de impulsarnos, de decir, ok, apoyarnos. ¿Por qué pasa por estas cosas, estas controversias, o muchas veces un tema bien polémico? Las operaciones. ¿Por ah, sí, qué criticarnos? Oye, se hizo un arreglito, se sí hizo esto. Pues si se ve bien, ¿por qué no? Yo había escuchado, se había estado debatiendo acerca de que justamente los concursos de belleza ya no iban a estar permitidos, porque ¿cómo puedes decir una mujer es más bonita que otra? Y que está mal porque buscas aparentar algo. Yo digo, desde mi punto de vista, no sé ustedes cómo lo vean, los concursos de belleza no tienen nada de malo. Si es porque a ti te gusta, el problema es cuando haces algo por aceptación. Exacto. He ahí el dilema. O como él hace ejercicio, no porque no te aceptes, sino por gusto, por uno mismo. Yo he escuchado igual el de, es que las mujeres se arreglan. No me van a dejar mentir, nos arreglamos para nosotras. Antes que nada, antes ¿verdad? Antes que nada. Oye, buenísimo, qué padre tema traes y qué aprendizaje para todos nuestros amigos que nos ven aquí en Buena Vibra. Y yo te iba a pedir que te quedes con nosotros hoy aquí en el programa, y también haremos otra invitación porque esto da para mucho. Sí, hay mucha tela de donde sí, cortar. Bastante, ¿verdad? Bastante. Buenísimo, bella. Pues entonces, tú nada más dime, ¿vienes de dónde? De Tabasco. Ah, eres tabasqueña. Soy tabasqueña de Jalpa de Méndez. ¿Hace Tabasco cuánto estás acá? Aquí acabo de llegar. Ah, vine de justamente verdad por la invitación que me hicieron, exclusivamente no, bueno, a conocerlos. No, yo, bueno, ya mi mamá era fan de ustedes, viendo el programa, ya es fan de todos ustedes. Ah, y viene bien ubicada. Pues saludos a tu mamá, seguramente nos va a ver ahí. Entonces, ¿cómo se llama tu mami? Guadalupe Córdoba. Guadalupe, ay, aquí tenemos a Bella y la vamos a cuidar muy bien. Y aparte es muy bella y muy inteligente. Gracias, gracias por estar aquí, quédate con gracias nosotros. Gracias a ustedes, claro que sí. Manda corte, por favor. Pero bueno, a ver si no se pueden mover porque tenemos, siguen los invitados. Muchos temas invitados que hay todavía interesantes, y ese tema que no se puede perder. Pero bueno, ¿estamos? Estamos en Buena Vibra. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Buena Vibra, Cari. Fíjate que hemos coincidido con actores en muchas distintas gracias partes. Tú también, porque tú también has hecho teatro en cuarto. Aquí este es el caso de Microteatro, que conocí a Julio Sandoval y que ahora está con nosotros aquí. Julio, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me acuerdo que coincidimos allá en una temporada cuando tú estabas con Alejandro Herrera. Sí, haciendo una obra. Cuando fuimos grandes. Tú, bueno. Microteatro. Ah, yo creí que tú. No. Todavía no somos. Todavía nos falta. Todavía. Nos falta un poquito. Y yo hacía una cosa que se llamaba Monjes Antisemitas. Exacto. Y me metía mucho con Ricardo Pascual, que le mando un abrazo. Sí, fue una temporada. Platícanos, ¿qué te trae por acá? Pues nada, para platicarles de los nuevos proyectos, de las cosas que he hecho, de las cosas que tengo ahorita. ¿Estás trabajando a pesar de los pesares? No, a pesar de los pesares, no. O sea, ya llevo un rato sin trabajar, pero ya tenemos proyecto. Claro. Vamos a hacer una serie para Netflix. Que empezamos el 15 de octubre, más o menos. ¿Y nos puedes platicar algo? No, pues ya sabes que no, por cuestiones de contrato no se puede platicar. No, y menos cuando son coseries. Pero bueno, de trayectoria. ¿Qué pues hecho, qué te puedo platicar también de lo... yo inicié haciendo teatro musical. O sea, independientemente de ser actor, soy bailarín. ¿Cantas? ¿Bailarín? Bailarín. Entonces ¿y me inicié... empecé chiquito más o menos como a los 13 años, pero profesionalmente a los 20. Oye, y lo clásico, te dicen, a ver, baila. Sí, sí, sí. O a como llora, actor, a ver, llora. A ver, llora. A ver, saco una lágrima derecha o ojo izquierdo. Exacto, claro. Y bueno, sí. Julio, ¿qué estás haciendo ahorita aparte de lo de la serie de Netflix? Bueno, ahorita tengo al aire algunas cosas. Está Rosario Tijeras, que también está por Netflix. Está ¿sí? La Reina Soy Yo, que está por Blim. Está bueno. Promesas de Campaña, que la acabamos de estrenar. Es una serie bastante divertida.
Es una serie de comedia política y está por Claro Video. Son 13 capítulos y es una serie bastante divertida. Está súper vigente, Julio. Pues ¿cuándo? Estamos trabajando, ha desaparecido, sí. Igual todo. Andamos haciendo, pues, de todo lo... Creo que Bella te quiere preguntar algo. Sí, sí, ya entrándonos ahora sí que en la vida personal. Ajá. ¿Alguna experiencia que usted haya tenido que diga, cómo me divertí? Porque imagino que hacer esto, que le gusta, le deja una experiencia muy grata. Pues hay muchísimas experiencias. Algo que haya sido divertido, pues es que hay muchas cosas que son muy chuscas. Por ejemplo, esta que grabamos de La Reina Soy Yo, la grabamos en el Tlalnepantla. Entonces son subidas, bajadas. Entonces tenía que hacer una escena donde llegaba en una camioneta, porque siempre soy guarura o soy matón o soy estas cosas. Con esta cara de angelito. Y de repente, entonces, sí, exactamente, tenía que bajar de una camioneta y estaba súper empinada. Entonces era sacar pistola, abrir puerta, ver de la manera de no caerme, tener, o sea, eran muchísimas cosas. Y así como eso, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Se vuelve, ¿no? Nuestro trabajo se vuelve muchísimo. Es muy divertido, es muy divertido. Pues sí, a todo hemos hecho. Ahorita estoy en algunos comerciales para televisión. Y pues de, ¿eres locutor también? Alguna vez hice algunos comerciales para okay, como locución, okay. Pero pues la verdad es que de repente doblaje? Es doblaje, no, es lo único que no se me ha dado en la vida. Hay que chambearle al doblaje. No se me ha dado en la vida, que es algo, admiro a la gente que hace doblaje, o sea, porque... De repente, por ejemplo, alguna vez, cuando me pusieron el apuntador por primera vez, pues fue inmediato, lo agarré y no hubo ningún problema. Y muchas otras situaciones, ¿no? O sea, de que ya lo tienes y lo haces. Pero la vez que me metí a una sala de doblaje, mis respetos para todos los actores de doblaje. Sí, porque tienes que estar leyendo, tienes que estar oyendo la voz está en otro idioma, aparte estás viendo, o sea, mis respetos. Sí. Para la gente... Definitivamente, eso sí, es creo que es lo... padrísimo. A mí, tú sí has hecho doblaje. Bastantito. Qué entonces, padre. Muy, muy divertido, es un trabajo muy creativo, muy calificado. Sí, sí, por supuesto, y yo a la gente la admiro tremendamente. Igual te admiramos nosotros por todas estas muchas cosas gracias. Que nos estás diciendo, gracias. Julio. Oye, pues que sea una de tantas, ¿no? Que exacto, vengas. Exacto, pues muchísimas gracias. Por favor, sería porque un placer. Tienes mucho que ofrecer. Y compartir sería un el proyecto placer. Que está en puerta que comentas de la, claro. De la serie. Ahorita no, pero a lo mejor después sí. Vienes y nos compartes. Vienes ¿verdad? Y nos platicas. Por supuesto, ¿no? Oye, que Julio, sí. ¿Y dónde vale. Te pueden seguir tus fans? Cuéntanos. Bueno, yo soy, estoy en Instagram como @JulioSandovalGarcia. Julio Sandoval. Perfecto. Ahí nos podemos encontrar. Pues qué muchísimas gusto gracias. No, gracias a ti, gracias. Julio. Y qué gusto verte. Igual, Julio, me da mucho gusto verte. Y ahora nos saludamos así. Ok. Oye, saludo regiomontano. ¿Cuál debe ser? Saludo regiomontano. Señoras, no se muevan. Regresamos con más porque estamos en Buena Vibra. Ya estamos de regreso, Jimmy, aunque te enojes, fíjate. Ya estamos de regreso y traes un invitado padrísimo. Sí, es un honor tener con nosotros a personas de esta categoría, magnitud y este valor. Así es. Fíjate que ahorita en un proyecto donde estamos grabando para una serie, uh-huh. Nos están preparando para esta se trata de rescatistas. Ah, entonces okay. Nos están empapando para meternos como que en el ambiente y la atmósfera de rescatistas, lo que viven y lo que hacen. Okay. Entre eso nos llevaron a una capacitación donde tuve el honor de conocer a este invitado que está el día de hoy con nosotros. Luis de la Riva, ¿es correcto? Luis de la Riva, él es psicólogo, él es instructor de protección civil y bomberos. Luis, bienvenido, muchas gracias. Tanto gusto, tanto gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo les traigo un regalito. Ah, perdón, pero... Muchas gracias. Ah, mira, por parte de... Es un cubrebocas, es un cubrebocas que dice protección civil. Sí, nos vamos a poner celosas. Sí. Luego les traigo un regalito. ¿Sabes qué hacemos? Lo corto. Se lo pone de la mitad. Doy la mitad. Oye, Luis, qué padre. ¿Desde cuándo inicias como bombero? Pues ya tengo unos añitos. Okay. O sea, ya voy para 41 años. ¿Nada más? De servicio, nada más. Empecé muy chico en este ambiente. Pues cómo no. En las ambulancias, en los bomberos, en protección civil, porque son áreas que en un tiempo fueron diferentes, pero ahorita ya se
ya se unieron. Pero además eres psicólogo. Sí, soy. Qué importante para que realmente dar una ayuda suficiente a la gente. Estamos cumpliendo con una norma, que es la norma 035. Así es. De atención al personal. Sí, o sea, aparte de las actividades que se pueden desarrollar con personas que han sufrido una calamidad, un desastre, estamos primero viendo ahorita la atención emocional de mis compañeros, los bomberos, wow, los paramédicos, los todos los evaluadores. Sí, oye, sí, Luis, se les cargó la chamba, ¿no? Tenemos mucho trabajo. Sí. Muchísimo trabajo. Pero aparte a mí lo que me llamó mucho la atención es ver esta parte que está comentando. O sea, no nada más de la función que tienen como bomberos o como protección civil, sino la parte humana de quienes lo están haciendo, que yo, y yo creo que la mayoría de las personas sabemos del bombero, sabemos de policía, sabemos de lo que hace, dices, qué padre. Pero cuando escuché un poquito de lo que ha vivido, o sea, es algo que dices, realmente, no por nada les ponen héroes, ¿no? Claro, cuerpo heroico de bomberos. O sea, realmente es algo mil, padre. Mil anécdotas. Muchas historias, sí, muchas historias. Yo nací en el ambiente de la protección civil exactamente en el 85. Todavía no había nacido. O sea, voy con ese tiempo, uh-huh, y como paramédico también ya tengo unos añitos, también empecé con esa fase, porque antes éramos socorristas, ahorita ya somos técnicos en urgencias médicas, y pues he ido uniendo esas partes con la carrera de psicología. A mí realmente el consultorio no me gusta, no me gusta estar encerrado, soy muy hiperactivo. La parte de las vivencias, ¿no? Sí, y compartir la gente, con compañeros. Sí. Y hace falta mucho, mucho compañero que pueda en algún momento apoyar a personas en crisis, ¿no? Estamos, claro, todos ahorita estamos en una situación de crisis, ¿no? Pues entonces, yo de mi parte les digo todo mi respeto a ustedes, sí, después de lo que he escuchado y de lo poco que vi o aprendí, mi respeto a todas estas personas que, como usted, participan en estas labores. Gracias. Oye, Luis, gracias. Te queremos dar un aplauso, ¿se puede? Ah, sí, como no. Es emocionante recibirlos. Y es extensivo a todos mis compañeros. Así ahorita es. Mis compañeros están trabajando. Ah, por supuesto. No hay un momento en que se pueda descansar. Sí, no, ahorita no se puede. De hecho, lamentablemente lo que me dice, iba a venir a acompañar a una persona, pero hubo un incendio y ya no pudo venir. Pues ya no. ¿Dónde se te localiza, Luis? Estoy en el municipio de Tultitlán, aquí, uh-huh, en el estado. En el heroico cuerpo de bomberos. En la unidad de protección civil, en la coordinación municipal. Y estamos unidos con el H Cuerpo de Bomberos, okay, también del municipio, y la unidad prehospitalaria, que son las ambulancias. Entonces, esas son tres elementos que conforman la unidad municipal de protección civil, a cargo del ingeniero Francisco Javier Sánchez Servín, el cual le mandamos respetuoso saludo. Un aplauso. Luis, muchas gracias. Bueno, le quería preguntar, así ya para finalizar, ¿cómo es que usted en algún momento pensó, voy a ser bombero, voy a estudiar psicología? ¿Cómo es que nace esta semillita o este amor hacia lo que usted realiza? Es una palabra muy sencilla, humanidad. O sea, mi familia tuvo mucho que ver en eso, mis padres me inculcaron esa parte. Entonces, cuando uno ya empieza a decidir, uno empieza a unir ciertas características personales, ¿no? Entonces, cuando estudié psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el área de social, me incliné mucho por esa parte, ¿no? Y además, pues en ese tiempo, en el 99, no había temas acerca de atención emocional o crisis. Las tuvieron que hacer. Entonces hubo que buscar mucha información y ahorita no paramos. Ya me imagino. Sí, estoy haciendo un doctorado, entonces también ahí está. Se sigue preparando. Pues muchas gracias, Luis, otra vez por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué padre, muy, muy padre invitado trajiste. Señoras y señores, no se muevan. Todavía, ya estoy viendo bien que ya regresa con su sección y ahorita regresamos en un momentito. No se muevan. Señoras y señores, estamos de regreso. Me da mucho gusto recibir otra vez a Uriel Ferreiro aquí en Buena Vibra, que es tu programa. Ya sé. ¿Hace cuánto? Justo cumplimos un año, pero por la pandemia y toda esta parte. No le hace, de todos modos se lo cumple. Lo dejamos un poquito
en espera. Y pues muy contenta, la verdad. O sea, primero, antes que nada, quería darle muchas gracias. Uno a ti, porque me entrevistaste y vine a tu programa. Y de ahí, de que yo la entrevisté. Y de ahí se dio la oportunidad de hacer esta sección. Entonces, a Edgar le quiero dar las gracias. Así ¡vámonos! Que venga, mira, toma el pastelito. Ahora sí que te lo tomaste como debe de ser. Y justo hace un año Mariana Quiroga, dueña de la Otilia, que nos trajo esta delicia absoluta, vino y otra vez viene con nosotros este año para esta nueva etapa de esta sección. Y pues gracias, Edgar, por haberme invitado y estar aquí. Y pues nada, muy feliz de regresar después hombre, qué padre que estás meses aquí. Y feliz gracias. De regresar con Mariana, que es la dueña de la Otilia, y Ale Castro, que es la parte de marketing de la Otilia. Entonces, pues vienen otra vez con nosotros y que nos platiquen todo lo nuevo que ha pasado en la Otilia, cómo han enfrentado estos meses de la pandemia. Cómo han estado con todo esto, exacto. Platíquenos. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Gracias a ti. Un año después, está padrísimo. Quisimos traerles este pastelito, por favor, nos cuentan qué tal. Ya, ahorita le damos carán. Y justo es parte de los, como de esto de refresh e innovaciones que tuvimos en la Otilia. Durante la pandemia, okay. Sí, en la Otilia. Tenemos nueva chef que se llama Monse, ya la conocerán. Estuvimos haciendo un montón de cambios, o sea, como mismas recetas, pero nuevas técnicas, ¿no? Más ¿te pronto. Funcionó vender así a la carta a domicilio? Sí, los primeros meses que empezó mediados de marzo. Uh-huh. Marzo, abril, todavía mayo, fue buena época porque la gente entró como en crisis y a comprar, ¿no? Exacto. Mucho y hacerse de cosas. Después hubo un bajón, uh-huh. Pero la verdad es que siempre reinventándonos como desde un principio. Es que no hay de otra. Y al ser pioneros en esto, pues no tienes ni guía, o sea, es prueba y error, y a ver ahora qué te inventas. Y pero cuéntale al público, los que no nos han visto, o apenas se van a hacer esta parte de vernos, uh-huh. Cuéntanos de qué son tus productos para que sepan de qué hablamos. La Otilia es el primer establecimiento certificado libre de gluten en todo el país. Empezamos con lo que es repostería y panadería, y después fue creciendo el menú hasta ser tipo como un restaurante. Ya. Pero bueno, nos diferenciamos por estos ingredientes naturales y limpios. No tenemos ninguna letra chiquita, ningún ingrediente escondido. Claro. Tal cual, ingredientes que mencionamos son los que se ocupan. Y obviamente es todo un reto, ¿no? Porque es aprender a hacer postres que no te enseñaron ni en la escuela de gastronomía. No, porque ahí es la tradicional, ¿no? Uh-huh. Y acá hay que trabajar con otro tipo de ingredientes. Totalmente, o sea, no utilizamos refinados, nada de conservadores, nada qué de químicos. Rico, qué bueno. Nada de saborizantes. Y es todo un reto, ¿no? Que tratamos de comunicar muchísimo porque no todo el mundo está acostumbrado a... ¿Y cómo ahorita, por ejemplo, están en esta tipo 5 meses de pandemia y que todavía se ve que va a ser mucho más? ¿Cómo se lo están comunicando al cliente? Oigan, estamos aquí, queremos esta cuestión de salud. ¿Cómo le hacen para que el cliente lo siga teniendo en mente? Porque ahorita no podemos ir al establecimiento. ¿Cómo le hacen para que ese cliente siga fiel a la Otilia o conozca de la Otilia? Pues justamente llevamos todo un plan de comunicación muy claro y les hemos estado dando un poquito de probaditas para dejarlos con esas ganas de más de qué estamos haciendo nuevo, qué estamos innovando. También les vamos a presentar este nuevo equipo porque fue un cambio 360. Fue como volver a hacer la Otilia. Uh-huh. Si no existiera, la volvimos a hacer. Y todo esto rico también lo hemos hecho con, oye, nos pidieron un pastel específico de Smash the Cake porque pues ya no hay fiestas, ya, o sea, si es tu cumpleaños en tu casita, entonces hacemos pasteles de, oye, quiero esto, los mandamos y con eso de, oye, me encantó, riquísimo, a mis hijos les fascinó, pues también lo subimos y pues como que más gente se va enterando y estamos usando ahorita, de hecho tenemos un foro que se llama Expert Minds, que lo estamos llevando con nuestra cuenta de Instagram, donde les estamos dando a todos nuestros seguidores espacios con profesionales y expertos en temas de salud física y mental, para que también se estén enterando de otras cosas aparte de lo que nosotros ofrecemos. Entonces toda esta parte lo hacemos. ¿Qué necesitan para poder volver a abrir el local?
Ya estamos. Ya están, ¿no es cierto? Ya tenemos fecha de reapertura. Vamos a invitar. Qué bueno. Invítalos a ustedes y a todos. Por favor. El sábado. El sábado 5 de septiembre, pasado mañana, a partir de las 10 a.m., ya va a estar abierta la sucursal. Ya vamos a tener desayunos también. Buenísimo. De cuando sale este programa, ya se abrió. Ya está abierto. Ya. Porque es, entonces, qué bueno saberlo. Ya. Perfecto. Digan la dirección, por favor. Es Valladolid 76, en la Roma Norte. Valladolid 76. Oigan, gracias por venir, gracias por traernos estas buenas nuevas. Díganos la red de la Sí, Otilia, por favor, las redes. Arroba LaOtiliaMX en Facebook e Instagram. Va a salir en el programa. Vayan, apoyen a los empresarios, que ha sido un momento súper difícil para ellos. No hay nada más que apoyar a nuestros empresarios mexicanos que se preocupan por la salud, que es súper importante ahorita tener todas nuestras defensas, alimentarnos sanamente. Entonces vayan a la Otilia, la verdad es súper recomendado. Yo he ido y lo amo, es de mis restaurantes favoritos. Es que lo sano y lo orgánico ahorita es lo que debemos de acudir. Gracias por venir otra vez. Y nos vamos a comer este pastel. Nos lo vamos a comer, ya estaba de Dios. Entonces regresamos porque yo ya lo eché. Bye, chicos, gracias. Estamos en buena vibra, regresamos. Ya estamos de regreso aquí. Fíjate que una sección nueva que me ha encantado. Muy bonita. Es esta con Ador, o Adore, o Adoración. También. Y este, y trae un tema muy todos bueno. Todos temas muy buenos, pero ahorita. Trampas del ego. A ver, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, como siempre. ¿Cómo estás? Pues muy muchas bien. Bienvenida por estar aquí conmigo. Y bueno, muchas gracias a todos por vernos. Ahorita tengo, quería hablar de este tema, ¿sí? Trampas del ego, que bueno, la verdad es que es un poquito, ¿cómo se puede decir? No sé, se tiene que desmenuzar, ¿no? Sí. O sea, claro, muy extenso. Sí, pero es muy extenso, pero por ejemplo, hay un como párrafo que estaba leyendo, que es de una persona que se llama Moji, es como un tipo gurú, y habla de estas trampas que son muy comunes, sobre todo en la espiritualidad. Entonces, era lo que quería tocar un poquito, porque habla de que, por ejemplo, en el momento en el que tú te empiezas a sentir superior, ya es una trampa del ego. Supongamos que, por ejemplo, empecemos con, tú piensas que te hace bien, no sé, andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Pero juzgas a la persona que anda en auto porque dices, bueno, no, es que esa persona es no es espiritual. Entonces ahí ya estás. Y hay muchísimas así. Sí, he tenido experiencia con una maestra y fue triste porque ella pues también yo la admiraba por esta onda como espiritual. Uh-huh. Y en la cuarta clase dejé de ir cuando escuché que dijo algo como despectivo de que es que cuando estamos entre despiertos, hablar con los dormidos, eso así como que le daba flojera, yo así de, wow, bye. Y es similar a lo que sí, dices. Sí, es que pues es a lo que voy, o sea, por ejemplo, en estas trampas, por ejemplo, puede ser otra trampa, ¿no? De decir, bueno, yo estoy en yoga y quiero usar cristales y quiero meditar y todo eso, pero ya te empiezas a sentir superior porque dices, bueno, o sea, yo no puedo juntarme ya con los que no hacen esto, o esas personas no son conscientes, etcétera. Entonces tú ya estás en una trampa del ego. Es cuando más necesitas Exacto. unirte a esa gente para ayudar. Exacto, porque aparte también, o sea, tú tienes que expandir también esa conciencia, esa vibración, ¿no? Y otra cosa muy importante, que el ego es muy como sigiloso, ¿no? Entonces siempre entra por la puerta de atrás, que es lo que explica Moji en su párrafo. Entra por la parte de atrás y te hace creer que eres bueno y que a lo mejor tú empiezas las cosas con una intención buena, ¿no? Pero ya cuando tú te empiezas a despegar y empiezas a sentir que las cosas ya, o sea, ya tú eres de un otro nivel, etcétera, entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. De hecho, eso lamentablemente pasa mucho también en las religiones. Ajá, exacto. Sí. Entonces, con los líderes de las religiones. Y entonces habla de estas tres palabras que son la sentencia, el juicio y la superioridad, que son las básicas, donde tú te das cuenta que es una trampa del ego, sobre todo en la espiritualidad. Y bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pero aquí se enfoca un poco en la espiritualidad porque estamos muy
son quienes deberían de estar como que bien, ¿no? Sí, o sea, más conscientes de esto. Exacto, y además de que se presta mucho, ¿no? A empezar a sentir tu superioridad y sentir que yo soy más espiritual, exacto, yo soy mejor porque yo soy más consciente. Y la verdad es que eso no lo podemos ni siquiera medir. No, es entrar como en esto de la humildad también y de decir, a ver, simplemente, en conciencia de que simplemente estamos en diferente proceso y etapa evolutiva. Nadie es más, nadie es menos. Además, tanto respetable una como otra. Exacto. Enjuiciar a otra persona es perder tu libertad. Totalmente. O sea, de hecho, la parte. Y enjuiciarte a ti mismo. Exacto, porque estás enjuiciando al mismo tiempo a ti, ¿no? Pero la parte más. Bueno, se dice que lo más inteligente es. No enjuiciar a las personas, no tener juicios. Es una inteligencia muy alta. ¿Por qué? Porque simplemente no estás haciendo. O sea, no estás viviendo con juicios, eso ya es, no sé, siento que es un grado muy alto de conciencia. Otro entendimiento, otra apertura. Creo que aquí entraría la frase que nos dicen, han escuchado, que dice, juzgar a alguien no te va a hacer superior y admirarlo no te va a hacer inferior, ¿no? Muchas veces cuesta como que el que crees que si vas a admirar a alguien te vas a ser inferior, ¿no? Simplemente creo que te enriquece más como persona en la parte espiritual, ¿no? Claro. De admirar a alguien. De hecho, lo que admiras en alguien, es eso padre que ves en alguien, es lo que tú tienes. Exacto. Si tú eres una persona que todo el tiempo está viendo características negativas en lo demás, es tu espejo y es lo que tú traes. No puedes ver en alguien lo que tú no tienes. Así es. Totalmente de acuerdo. Oye, qué padre tema, como siempre. Sí, no, pues encantada de desglosar estas cosas y bueno, pues para que todos allá en casita no caigan en esas trampas y claro, sean unas personas humildes y sencillas en su camino. Y lo trabajen, camino, también, ¿no? Es válido, ¿no? Sabes que exacto, no sé cómo buscarte a lo mejor, ¿cuáles son tus redes? Bueno, estoy en Instagram, @adore.consciousness, es conciencia en inglés, y en Facebook, Adore Rivera, ¿ok? Entonces, ok, pues, Adore, ahí muchas gracias. Gracias por muchas gracias a ustedes este tema muy bonito. Por estar aquí conmigo y pues por compartir con todos. Y les mando a todos un gran beso y un abrazo. Gracias a ti por tu buena vibra. Tendrías gracias que estar aquí. Ustedes. Tendrías gracias que estar aquí. Claro que como sí. Como lo estás haciendo y lo que falta. ¿Verdad? Lo que falta. Muchas gracias. Señores, no se muevan. Estamos en buena vibra y regresamos ya. Ya estamos de regreso, Bella. ¿Qué tal el programa? ¿Cómo lo sientes? Interesante, lo que nos falta. ¿Verdad que sí? Porque tenemos un invitadazo. Uh-huh. Es que vamos a iniciar. ¿Qué te parece? Vas platicando quién es el. Fíjate siguiente. Que a Jorge Mercadillo, ahorita que lo vi, le digo, oye, como que ya nos conocemos de hace mucho y sí resulta que ya nos hemos visto. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Nando. Bienvenidos. Digo, muchas gracias a todos por la invitación aquí a esto que es Buena Vibra aquí con mi querida Gaby, que tenemos ya un rato de. Sí, de muy conocido. Contentos de que nos visites, Merca. No, hombre, feliz de la vida. Y sí, efectivamente, tenemos ya bastantes contactos en común, tú, mi querido Nando sí, y yo. Sí, nos hemos visto seguramente hace mucho, ahora sí que en el andar de este nuestro negocio. Platícame, ¿cómo te va la vida? Bien, bien, mira, muy contento en estos momentos que bueno, buscamos siempre entretener como ustedes lo hacen aquí en este gran programa que lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Y nosotros en Televisa, pues terminamos de grabar hace un mes el programa Minuto para Ganar VIP, okay, conducido por Héctor Sandarti. Y la verdad es que fue un reto súper padre porque, pues obviamente, con este tema de la pandemia, pues tú dirás, necesitamos entretener a la gente. Entonces, ah, sí, a fuerza. Sí. Claro, entonces afortunadamente tuvimos una respuesta bien bonita por parte de las celebridades que jugaron en este VIP. Y el público, porque digo, obviamente tenemos que seguir estos protocolos como en todos lados. Y claro que en el foro teníamos hasta 120 personas hace 7 años que hicimos el programa. En esta temporada nos dejaron 40 personitas, pero nosotros muy coquetos los dejamos separados. Y entonces fue como parte de una escenografía muy coqueta que pueden disfrutar los domingos a las 9 de la noche ahí en Las Estrellas. Entonces creo que ha sido un programa bien bonito. ¿Cuánto tiene Sandarti ahora con ustedes? Porque Sandarti regresó. Es lo que te iba a decir. Sí. Él empezó, luego estuvo Regil. Exacto. Regil. Exacto.
Él regresó de Estados Unidos y Televisa lo llamó y había otro proyecto para él, esa es la verdad y se los digo aquí entre los. Pero finalmente está padre porque pues en Minuto para Ganar VIP creo que ha hecho un gran trabajo y pues bueno, ahí está. Él es muy bueno. Es estupendo. Saludos. Aparte de, o sea, que estás con ellos, también tienes proyectos de conducción, de locución, platícanos cómo va todo eso. Pues fíjate que ya estoy en el modo de, una vez se me ocurrió así de decir, yo quiero tener mi estación de radio, te lo juro, estaba yo en ese modo y había trabajado yo para Televisa Radio muchos años y todo, pero de repente la tele me jaló y cuando yo quise regresar a la radio comercial, se me cerraron las puertas, entonces yo dije, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces finalmente me tocó la oportunidad de visualizar ya en forma de cómo quiero hacer mi estación de radio y llegó la internet. Entonces, claro. Hoy por hoy es el tercer proyecto que ahí me quedé, se llama Fusiónate Radio, en donde buscamos fusionar la música con las emociones, con uno mismo. Por eso el eslogan lo manejamos siempre como el vive, siente, vibra, porque al final cada canción pues te hace vibrar, te hace recordar un buen momento, sí, te hace recordar la música algo, sanadora, ¿no? Exacto. Entonces, ya son 7 años, pueden encontrarnos en la aplicación como Google, puedes bajarla directamente a tu Android. Eso está en la aplicación de TuneIn, puedes también encontrarla. Entonces, es música. ¿Cómo la llamas? Fusiónate Radio, con doble S, así nos pueden encontrar. Okay. Y también está ahorita, pues, el tema obvio de dar las clases de locución exponencial. Ah, qué bueno. Entonces es muy interesante porque, pues obviamente, con este asunto de pandemia y todo este rollo, estamos están las inscripciones abiertas para que se inscriba con nosotros y hacer este taller de locución exponencial, donde además de darles tips para la locución, la conducción, cómo nos vamos a mover en un escenario, cómo vamos a proyectar, si nunca en la vida nos hemos dedicado a esto y de repente te toca exponer frente a un público y dices, ¿cómo le hago? Entonces, aquí es en donde lo hacemos a través de este nuevo taller. Oye, qué padre, suena interesantísimo. Ya desde Fusiónate me encantó y qué buena idea. Toda la música es, seleccionada por ti. Sí, es música de los 70s, la verdad es que les va a gustar. Música de los 70s, de los 80s, de los 2000s. Entre la misma gente que hace Fusiónate Radio, me encanta la idea de que ellos me ayudan a programar. Y sí, buscamos hacer la diferencia para atrapar a la gente, que la gente pueda disfrutarla, porque además tocamos música en coreano, música portugués, francés, etc. Hay variedad para todos. Y aviéntate un comercial para que la gente te identifique. Que me identifique. Pues mira, me van a identificar porque tuvimos hace unos años un programa muy divertido con Omar Chaparro que se llamaba Sabadazo. Y fui la voz del programa, entonces pues era así como... Y salías al aire. Entonces es así como, pues, como decir... ¿Qué decías? ¡Quédate con nosotros porque Buena Vibra continúa! ¡Ya, eso, con eso! ¿Ya? ¿No? ¡Regresamos! Oigan, pues ya estamos de regreso aquí en Buena Vibra con Tania Nicté. Me encanta el nombre. Bonito. Y aparte es actriz, es conductora, es pintora. Y aparte eres un artista. Muy padre. Hola. Eres un artista, Tania. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Soy tu eco. Soy tu eco. Y hasta un poco estamos nos vimos. Estamos emocionadísimos contigo, Tania. Vean, por favor, esa chulada. Está preciosa. Y dice que todavía no la acaba. No, bueno. Imagínate. Pero cuéntame, ¿haces esto, el diseño, la prenda, cómo es? Pues bueno, les cuento cómo surgió toda esta idea. Pues siempre he pintado, me ha gustado mucho. Mi mamá y mi abuela también hacían cosas así en ropa. Sí. Y pues a mí me gusta muchísimo. Y justo ahorita en la pandemia que cayó todo esto y estuve encerrada en mi casa, pues dije, bueno, pues voy a tomar estas prendas que ya no utilizo y las voy a pintar. Entonces así empezó todo y me las compraron, entonces me pidieron más. ¡Wow! Esta está preciosa también. ¿Está pintado esto? Esto es pintado a mano. ¿En serio? ¡Wow! Esta ya está terminada. Sí, parece como si fuera... Pero lo haces directo, ¿verdad? Úsalo. Sí, es directo. ¿Cómo se llama la técnica? Pues es con pincel.
Todo es con pincel. Vean nomás qué trabajo. Oye, Tania, ¿y cuánto te tardas aproximadamente en hacer todas estas maravillas que estamos viendo? Pues depende, depende del diseño. Por ejemplo, claro, este sí me tomó como 4 días aproximadamente, pero sí es un proceso largo de estar sentada, de ver cada detalle. Me la voy a poner, es como de mí. Me voy a parar. Adelante, para que la luzcas. No, sí, no, porque se ve padrísimo y voy a ser modelo por primera vez en mi vida. Incursionando. Voy a incursionar en el modelaje. Pero venga, la mayoría lo estás haciendo muy bien. Oye, está, de veras que está. He hecho la medida, Nando. Es que vi que era 40, dije, pues de aquí soy. Mira, qué óvole. Wow, wow. No. Se ve súper rockero. Wow. Ah, no, ese es otro, ¿no? Oye, está padrísimo, de verdad. Mucho, y la mayoría lo haces muy así. Muy calientito, ¿no? ¿En chamarritas, chalecos? Sí, en lo que sea. En realidad, pues, empecé con las chamarras porque lucen más y además la mezclilla se presta muchísimo. Mucho, se presta muchísimo. Pero se puede hacer en mezclilla, en pantalones, vestido, en tenis, en vestido. Todavía no, padre, pero ¿no? Sí. Imagínate, un vestido largo. ¡Qué padre! Oye, pero además algo que es bien interesante es que con esto que mencionas de la pandemia, tenemos como muchos accesorios y ropa que quizá ya vamos a desechar y decimos, híjole, esto ya no me gusta. Exacto. Y todo, y le damos un toque completamente sí, diferente, padrísimo, con algo tan padre como es sí, esto. Sí, porque aquí lo padre, ¿no?, es de que puedes, ya sea con tú, darlo con todo y la prenda, o a alguien que le guste X prenda, y tú puedas hacer el trabajo. Claro, ¿no? Exacto. ¿Esta es la marca o también esto lo trabajas? No, ese es un parche que ya traía del cliente que se lo puso y ya aparte de ese es absolutamente el trabajo tuyo. Sí, justo también lo que decías acerca de la ropa que ya no utilizamos, yo creo que es muy importante y también por eso quise hacer esto, porque hay mucha ropa que utilizamos y está ahí guardada y también es contaminación. Exacto. Entonces, y aparte el Feng Shui dice que no estés guardando, ¿no? Exactamente, para librarse de todas esas cosas que ya no dejan que la energía fluya. Exactamente, claro. O sea, podemos dar nuestra prenda y tú la cambias por completo. Sí, y tú diseñas exprofeso para quien quiera. Sí, y lo que quiera. Sí, sí. Por ejemplo, este me lo pidió una amiga y me dijo, yo quiero, este es un desierto de Sonora, entonces ella quiso este. Aquí le falta un danzante de venado. Todavía lo vas a trabajar. Todavía más. Le falta, lo traje porque pues necesitaba. Para presumirlo. Para presumirlo. Sí. Para cómo van los procesos de lo que haces. Exactamente, ¿no? El proceso. Oye, sí, Tania, qué lindo. Bonito. Qué padre, qué bonito trabajas. Eres una artista completa. La verdad, ¿dónde te ubica la gente que quiera? Pues estoy en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Tania Nicté. Y además tengo la página en Instagram, perdón, sí, que es Tlapali Tilmatli, que significa pintura en prendas. Entonces, ahí también pueden buscarme para lo que quieran, para si ¿en qué lengua lo dijiste? Náhuatl. Náhuatl. Qué bonito. Ah, qué lindo. Tlapali Tilmatli. Oye, qué mal. Voy a mandar a corte en náhuatl. ¿Ya pasa? Yo también hablo. ¿Qué creías que no? Oye, no. Felicidades. Gracias. Está hermoso esto. Sí, gracias por traernos esto. Este de verdad es un trabajazo. Bueno, ya lo vieron. No va a volver a parar. Ya se le pegó. Ya se le pegó. ¡Chin! Ya no sale. Muchas gracias. Vamos a regresar para despedir el programa. Pero yo quiero que le demos un gran aplauso a Tania Nicté por este trabajo. Y muchas gracias por venir. Otro día quiero que vengas y nos hables de tu carrera de actriz. Claro, claro. Nos ponemos de acuerdo, ¿va? Sí. Por favor. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Regresamos rapidísimo. No nos tardamos. Señoras y señores, llegamos al final del programa de Buena Vibra, aquí en nuestra casa, Cadena Internacional Televisión. Ya saben, la pasamos padrísimo. Vean nomás qué chuladas de conductoros, conductoras e invitados, y conductoras y conductores tuvimos hoy. Y pues ya saben, Nando Estebané, como siempre, para servirles. No se me olviden, buen día, buena tarde y sobre todo, ¡Buena Vibra! ¡Adiós!
cadena internacional presentó.